La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Morir como una semilla. San Juan 12:24 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La ilustración de Jesús usando el grano de trigo para mostrar lo importante que es morir para poder dar resultados es impresionante, es impresionante. Solo imaginémonos ese granito de trigo. Pensemos en el grano de trigo. En primer lugar, el grano de trigo cae. Él no está seleccionando. El terreno es suave, hay piedra, o está alfombrado allí, es sombra. Simplemente cae. Número dos, dice que espera. O sea, él no dice, ya caí, ¿y ahora qué? Ahí es, el grano espera. Espera su tiempo. Y muchas veces el sol, me imagino que va a ser muy riguroso para él. Pero ahí está esperando. Y luego viene algo muy, muy importante. De tanto esperar allí, muere. Muere. Y alguien diría, es el fin de ese grano de trigo, murió. Pero según Jesús, dice que muere para nacer, para crecer, para florecer y llevar, ¿qué cosa? Fruto. Es algo extraordinario. Murió, pareciera el final de todo. No, fue el proceso que dio a luz ahora un nuevo tallo, una nueva espiga y ahora más granos de trigo. En lugar de uno, ahora hay muchos granos de trigo. Interesante. ¿Qué podemos aprender nosotros para nuestra vida espiritual? Podemos aprender varias lecciones. La primera, si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarla? Aceptemos la voluntad de Dios, aun cuando estemos claros que para eso debemos morir. Sí, morir al yo. Hay una cita que dice así: la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dice este párrafo, para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Interesante. Y lección número 2. El mejor ejemplo de sumisión lo encontramos en Cristo Jesús. Jesús literalmente murió para dar el fruto de la redención de la raza humana. Cuando el enemigo creyó que con la muerte de Jesús ahí quedaba en evidencia una derrota de Cristo Jesús y una victoria de Satanás, no fue así. Al tercer día Jesús resucitó y quedó en evidencia la victoria de Cristo Jesús y la derrota de Satanás. Que Dios te ayude a comprender y me ayude a comprender que debemos morir al yo para llevar frutos de vida eterna. Que Dios te bendiga. Soy Jeber Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.